Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a su canal. En esta ocasión les traigo un diseño con esmalte semipermanente en uña cuadrada y un poco más corta que de lo común. Esto me lo pidieron una de las suscriptoras y pues aquí lo traigo. Vamos a empezar. Voy a formar, como pueden ver, esas dos uñas ya las formé con puro acrílico cristalino, puesto que voy a hacer un esmaltado. Vamos a agarrar una perla de nuestro acrílico cristal. Y lo vamos a aplicar lo que viene siendo en área de cutícula. Espero se note muy bien. Tratar de no llegar hasta el área de cutícula porque nos puede ocurrir levantamiento, puede suceder que se nos levanten las uñas, entonces no debe de pegar el acrílico en el área de cutícula. Vamos a difuminar muy bien hacia punta. Y con nuestra punta del pincel ir sellando área de cutícula. Vamos a agarrar otra perla y la vamos a poner en área de peralte. Limpiemos excedente de humedad. Difuminamos hacia cutícula. Suavemente. Y después ligeramente vamos a difuminar hacia punta. Esto hay que dejarle la superficie lo más plano o lo más derechito que se pueda, porque vamos a esmaltar y el esmalte sí se nota mucho todo. Vamos a poner por último una perla en área de punta. Limpiamos el pincel, esparcimos por toda la punta y difuminamos hacia cutícula. Así como pueden ver ahí. Ya una vez hecha esta uña, vamos a pasar al siguiente dedo, que es el índice. Vamos a agarrar otra perla de igual manera y la vamos a colocar en área de cutícula. Limpiamos pincel y esparcimos hacia los lados el acrílico y difuminamos hacia punta. Recuerden ir sellando muy bien con la punta de su pincel el área de cutícula y no tocar la piel con el acrílico. Si en caso de que nos pase eso y que tocamos la piel con el acrílico, recuerden limpiar su pincel y pasar ligeramente por el área donde nos hayamos subido a piel. Vamos a agarrar otra perla y la vamos a poner en área de peralte. También recuerden darle el grosor suficiente con este acrílico. No tampoco muy gruesas porque si no vamos a estar batallando al momento de estar limando. Vamos a llevarnos las horas limando, entonces no, tampoco queremos eso. Entonces hay que ver el grosor adecuado y el tamaño de cada perla que tomemos. Bueno, por último vamos a poner otra perla en área de punta. Así como pueden ver ahí. Espero se note bien. Difuminamos hacia área de cutícula. Estas uñas son muy vendibles, son muy fáciles, pero es lo que la mayoría de la gente les pide. Uña corta y esmalte. Bueno, o acrílico. Voy a agarrar otra perla pequeña y más húmeda y la voy a poner en área de cutícula porque veo que me faltó un poquito aquí. Entonces voy a poner esta última perlita aquí. Así como pueden ver ahí. Bueno, chicas, ya una vez limado y pulidas las uñas, como pueden ver, aquí había esmaltado ya una. Entonces puedo estar usando lo que viene siendo este tipo de esmalte que es gel, como pueden ver ahí. Es de esa marca, Revlon, algo así. Y es el número 450. Ahí. Por si lo quieren conseguir, lo conseguí en el Walmart. Y la verdad salieron muy baratos. Bueno, no tan baratos, pero sí están baratones. Este es el número 460. Y pues bueno, como pueden ver, aquí ya apliqué lo que viene siendo este color, que es un morado intenso. Y ahora en el dedo del anillo vamos a aplicar lo que viene siendo el otro color.
Este es un morado un poco más bajo, pero la verdad se me hace muy bonito. Sí, puede, como pueden ver, tienen muy buena pigmentación los esmaltes. Con una sola capa casi queda. Ya solamente aquí voy a retirar lo que viene siendo el exceso que me quedó a los lados. Con una brochita, con cualquier brochita que tengan, no importa. Ahora vamos a pintar lo que viene siendo las otras dos. Ah, no, otra, la del dedo medio con el esmalte morado más intenso, y el dedo índice lo vamos a pintar con el morado un poco menos intenso. Estos esmaltes son de gel, pero secan a la, o sea, no necesitas lámpara UV para secado. Y tiene también su finalizador, pero la verdad yo voy a usar gel de lámpara para finalizar el diseño, para sellar el diseño. Entonces voy a limpiar lo que vienen siendo los excedentes. Este moradito tiene así como unos destellos en azulitos, así como que se ve medio metálico. La verdad está muy bonito. Y bueno, chicas, vamos a empezar a decorar. Como pueden ver aquí, ya le puse lo que viene siendo un corazoncito. Es la única uña que vamos a decorar. Voy a poner finish gel en todas las uñas. Finish, bueno, nuestro gel de lámpara en todas las uñas, para darle terminado este diseño. Pues bueno, chicas, hay que ponerle algunas piedritas solamente para terminar la decoración, como les había dicho anteriormente. Solo van a hacer así. Y meto curar el lámpara y vuelvo con ustedes. Y pues bueno, chicas, así es como queda el resultado en esmalte semipermanente. Espero les haya gustado. Se suscriban al canal si no están suscritos. Comenten, dejen su like. Sus comentarios, qué tal les pareció este diseño. Si quieren más como ese tipo de diseños, pues díganmelo aquí en el comentario. Y recuerden vivir para soñar y crear para inspirar. Soy su amigo Divo Neos. Y nos vemos hasta un próximo video. Chaito.